¿Cómo va, Javier? Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, más o menos. Voy a tener que subir un poco el volumen porque le doy un poquito bajo. Vamos a ver ahora, ¿qué tal? ¿Está mejor ahora? Fenomenal, fenomenal. ¿Cómo va todo? Qué bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va, hermano? Pues muy bien, aquí andamos, con la familia. Me gusta tu gorra, me gusta tu gorra. ¿Verdad? Bien bonita. Bien bonita, pronto tendré una. ¿Dónde tú estás? ¿Tú estás en Madrid o estás en Estados Unidos? Estamos en Valladolid, en la provincia de Valladolid, en España. En lo que viene siendo la Ribera del Duero. Mira, quiero preguntarte, antes de entrar de lleno al tema de los vinos, por supuesto, el mundo ha estado atravesando unos momentos muy difíciles. ¿Cómo está el tema de la pandemia? ¿Ya está mejorando? ¿Está mejor la cosa en España? Gracias a Dios, aquí la cosa está bastante mejor, aunque todos tenemos el miedo y la preocupación de un rebrote, puesto que ahora estamos empezando a abrir, estamos empezando a salir de la calle, la gente está empezando a volver a los trabajos, y claro, todavía tenemos ciertos miedos de que, bueno, por causas ajenas a la voluntad de la gente o por la mayoría de las veces faltas de seriedad y de descuidos de muchos de los habitantes del país, pues no se tomen las medidas adecuadas y puedan propagarse de nuevo. Bueno, esperemos que pronto regrese la normalidad. Ustedes en España no solo son los responsables de tanta alegría gastronómica y del vino, sino que son nuestros hermanos. Aquí en Puerto Rico, pues por 400 y pico de años nos unió una relación política, ahora una relación más de amistad, de historia, una relación afectiva. Yello está con su familia trayendo unos vinos extraordinarios y me presentó el proyecto de Tamaral, que soy franco, no lo conocía, vamos a entrar un poquito a hablar de ellos. Y todo empezó por este albariño. Este albariño de la Carmina, que es 100% albariño, me voló la cabeza. Tengo un verdejo también. Déjame mostrarlo aquí para los que recién se están uniendo. Un verdejo de bodegas Tamaral. Aquí pueden ver la botella, 100% verdejo de Rueda del año 2018. Y tenemos un Ribera del Duero, que presumo que tú estás en la zona muy cercana donde se hace este vino, aquí en Valladolid. Cuéntame un poquito de qué va el proyecto de bodegas Tamaral. Un poquito la visión, cuándo se funda, qué es lo que ustedes buscan al hacer estos vinos. Bueno, el proyecto de Bodega Tamaral comenzó en el año 97. Esto forma parte de la iniciativa de una familia, la familia de Santiago, que es actualmente la propietaria de la finca, de la bodega y del proyecto. Y la intención de la familia, que era una familia que ya tenía 4 generaciones en el mundo del vino, era pues tener una bodega elaborando los vinos de la mayor calidad posible. Para eso buscaron Ribera del Duero, puesto que ellos también tenían orígenes vitícolas diferentes a Ribera del Duero, aunque sí que estaban en Castilla y León. Y localizaron también la bodega en plena Milla de Oro. Perdóname, hermano. ¿Localizaron en la Milla de Oro? En la Milla de Oro, la bodega. Estamos en plena Milla de Oro. La Milla de Oro es una zona conocida de la región, que va desde Peñafiel hasta Quintanilla de Brescia. Realmente no es una milla, son 10 millas, pero la gente y el medio, la media, lo conoce como la Milla de Oro, sí. Y le dicen así en gran parte porque ahí están las bodegas más encumbradas, las bodegas más conocidas, ¿correcto? Correcto, exactamente. Las bodegas más conocidas y, como tú le has dicho, más encumbradas. Se encuentran empresas aquí como otras vecinas nuestras, como Arión, Vega Sicilia, etc. Grandes bodegas, sin duda. Oye, ¿y qué rol? O sea, tú trabajas en la bodega haciendo más bien que. Y soy export manager de Bodegas Tamaral. Trabajo en diferentes mercados, entre ellos el mercado de Puerto Rico y también en Norteamérica, Sudamérica y Asia. ¿Y hace cuánto están en el mercado de Puerto Rico gracias a Trápica, al gran Yello, a su padre? ¿Hace cuántos años? Exacto, y nosotros con la familia de Trápica comenzamos hace un añito y estamos muy contentos con la colaboración, el buen feeling que hemos llegado y estamos muy contentos con las cositas que estamos llegando a hacer juntos. Están haciendo cosas importantes, hay mucho movimiento de su marca. Yo soy blogger hace muchos años el tema del vino y veo que han movido muy bien el tema de Tropical. Tengo 3 vinos, tengo un albariño, un verdejo y un Ribera del Duero.
¿Qué te parece si empezamos, con cuál empezamos de los blancos? Pues yo tenía mis dudas también, pero yo creo que lo más sería comenzar por por la carmina, por el amarillo. Vamos a comenzar con la carmina, te voy a contar y te voy a revelar que he hecho un poco de trampa, porque Yello nos habló tanto de este vino que yo dije, espérate, yo no me voy a aguantar hasta el sábado, me vine acá a pasar unos días de playa con mi familia y dije, te voy a comprar un par de copitas, te voy a comprar un par de botellas de esto para probarlas. Y la verdad, hermano, que he quedado súper sorprendido positivamente con este vino. Me ha volado la cabeza, como decimos acá en Puerto Rico. Una maravilla de vino. Brindo contigo a la distancia, le doy un golpecito a la pantalla. Tengo que pedir disculpas, puesto que yo estaba preparado, pero no abrí las botellitas. No te preocupes. Así la televisión es en vivo, no te preocupes. Exacto, se queda todo perfecto, entendido que es vivo. Bueno, háblame un poco de este La Carmina Albarino. Háblame de este vino y yo luego te voy a dar mi opinión. Salud, Yello, gracias por vernos, hermano. Este vino es una locura. Salud, pero háblame tú un poco del vino antes de que mis comentarios te puedan influenciar. Ajá, perfecto. Bueno, La Carmina es un vino que se elabora a partir de la variedad Albarino, que es oriunda de la región de Rías Baixas. Es un vino que surge de la iniciativa de Bodegas Tamaral de expandirse horizontalmente, crecer horizontalmente y mirar otros mercados, sino mirar otras regiones en las que poder comenzar a producir vinos, ¿no? Fuera de Ribera del Duero. Empezamos en su día con Rueda, uh-huh. Nos expandimos a producir vinos en Rioja y en Rías Baixas, ¿no? Este vino lo denominamos La Carmina, puesto que es el nombre cariñoso que tiene la mujer del propietario de la bodega. Ah, ese es el nombre de ella, Carmina. Carmina, exacto, sí. Oye, ¿y por qué se llama la bodega Tamaral? ¿Por qué el nombre? Saludos, Chati. ¿Por qué se llama Tamaral? Salud. Tamaral se llama así porque don Ricardo Santiago, que es el propietario de la bodega, cuando era niño se bañaba en un pueblito de San Benavente, en las aguas del río, el río Duero, se bañaba en una zona que se llamaba el Tamaral. El Tamaral es un bosque de fresno. Entonces, normalmente cuando era pequeño se juntaba allí, tenía ese recuerdo, o sea, que le venía de la infancia y decidió llamarlo Tamaral. O sea, es un homenaje a su infancia, qué bonito, o sea, tal vez a sus orígenes. Exacto, sí, bueno, todos recordamos con mucho orgullo y con mucho cariño nuestra infancia siempre, y todo lo que nos haga recordar nuestra infancia siempre es positivo, ¿no? Pues él decidió llamar a la bodega Tamaral y la verdad que, bueno, es un nombre muy bonito y una historia muy entrañable. Siempre importante buscar de dónde uno viene para saber a dónde va. Vamos a darle un poquito de nariz. Yo no soy sommelier, no soy enólogo, soy un mero hablantín. Me gusta probar vinos, llevo muchos años comunicando la cultura del vino, como decimos en Puerto Rico, en arroya habichuelas, en términos muy sencillos. Vamos a ver qué yo percibo en nariz y te voy a dar mi humilde opinión. La nariz es muy fresca, tiene unas notas muy agradables del limón, tiene por supuesto la fruta de hueso, tal vez un poco el albaricoque, percibo también unas piñas, una piña de frío. Muy madura, ¿verdad? Una piña madura. Algo también herbáceo, pero atractivo. O sea, algo que no puedo un poco aterrizarlo en palabras, pero algo salvaje, algo fresco y salvaje. Ahora que comentas algo herbal, yo percibo un puntito de hierbabuena, ¿tal vez? Tal vez puede ser. Algún frescor. Cuando yo era chico, pasaba corriendo por la calle, me daba golpes y me ponían como una cremita, un aceite fresco que tenía unos mentoles, que tenía una, digamos, alcanfor, un frescor maravilloso. O sea, la nariz es una nariz muy expresiva, es una nariz tropical y salina a la vez, porque obviamente cuando te dicen tropical, tú no piensas en España, piensas tal vez un poco en Sudamérica. Pero sí hay un elemento de fruta muy directa, de fruta muy jugosa y salinidad, algo oceánico, algo de ocean spray, como dicen en inglés. Vamos ocean a ver en spray. Ocean spray, muy bonito ese término, ¿verdad? Hay una palabra muy bonita en español que se dice marecía.
Marecía, qué lindo, lo voy a usar. Marecía, sí, sí. Y en boca, ya lo he venido probando varios días, tiene una acidez espectacular para el maridaje con la comida, muy crujiente, muy viva. Ahí está mi gran amigo Roberto Ijalva de Bodega Santalba, el gran Yello, que me dice que se va a tomar las tres botellas hoy. La nariz nuevamente tiene la marecía, tiene esa sensación salina, tiene una sensación cítrica, ácida, que limpia y recoge. Es largo, el final es largo, el final reverbera. Maravilloso, maravilloso vino. Y lo que no entiendo, o tal vez debería entender, es que es un vino que acá en Puerto Rico lo tiene Tropical en $19-$20. Y he probado albariños, o mejor dicho, vinos que en la etiqueta le ponen albariño y realmente es un blend de otras uvas. Quiero que me hables un poquito de este albariño y la importancia de que sea 100% albariño. Bueno, aquí en nuestra bodega hemos decidido pues apostar por, no por, no podemos hacer un vino cualquiera, ¿no? Cuando queremos entrarnos en una región como Rías Baixas, en la que nuestra bodega no es, digamos, no es conocida por ser elaboradora de Rías Baixas, sino más bien por ser elaboradora de Rías del Duero. Lo que queríamos era hacer un producto único, único y especial. Y claro, tenemos que volver a lo tradicional para reencontrarnos con la esencia, con la verdadera esencia de lo que es la región de Rías Baixas. Y claro, cuando uno habla de Rías Baixas, indudablemente tiene que ser tempranillo, perdón, albariño, 100% albariño. Nosotros decidimos por irnos a Condado de Tea, que es una región también con una buena influencia atlántica, aunque está un poquito más al interior, nos proporciona todas las características en el vino que buscamos, y este frescor, este empaque que tiene el vino, que tiene una estructura. Mira, ahí está mi colega abogado, el gran José Lozada. Este vino, José, este vino es una maravilla. Yo creo que Yello está perdiendo plata, lo vende muy barato. Si tú y yo lo asesoramos, yo este vino lo vendo en 50 pesos muerto en la risa. Ajá, dime, hermano, me estabas contando. No, y sin más que comentar que el vino que queremos buscar, que buscamos elaborar, era un vino de este estilo, de esta categoría, con esta complejidad y este empaque, ¿no? Porque buscamos un vino, un food wine, ¿no? Que es como dicen en Estados Unidos a veces, ¿no? Pero más allá de ser un food wine, yo creo que es un vino que tiene una, como la cuerda de una guitarra, que está tensa porque está perfecta y es como debe ser. O sea, tiene fruta, tiene acidez, tiene esto. He tomado muchos albariños y hay algunos albariños que son blends. Muchos de ellos no son 100% albariños. Otros están muy diluidos. Se siente tal vez como un vaso de agua con un poco de limón. O sea, es como cuando la limonada no queda bien. Ahí también los rendimientos es algo muy importante también a la hora de elaborar. Háblame de eso, porque hay gran concentración, hay gran estructura. ¿Tú no sientes que te están vendiendo aquí en Puerto Rico, decimos, un vino muy liviano, muy aguado, un vino diluido? O sea, tú sientes la fruta. El otro día hablaba con Yello y le dije algo que para mí es importante, ¿no? Cuando tú tomas un vino aquí en Puerto Rico, lo enfrías porque hace mucho calor y el albariño se toma mucho. Entonces, lo metí en la hielera, me lo tomé frío, luego se puso fresco, luego se puso a temperatura. Y luego, no es que se calentó, y el vino, mientras la temperatura se ponía más cálida, mejoraba. Hay vinos que cuando son malos, no lo puedes pasar a temperatura de tinto. Y este vino, le empezaron a salir unas notas de hierbas, le empezaron a salir unas notas de tomate, le empezaron a salir unas notas especiadas para un blanco. Y te digo una cosa, es el mejor albariño que me he tomado en este precio. El mejor, o sea, una maravilla. Me alegro que así sea. Sí, es cierto que los vinos blancos, cuando la temperatura se eleva un poquito, comienzan a empezar a detectarse defectos si los tienen. Y las virtudes también. Lo que ocurre es que, claro, nos gusta más degustarlo a su temperatura de vida, ¿no? Pero sí que es verdad que al subir un pelín las temperaturas, todos esos defectos empiezan a notarse más, sobre todo los blancos, ¿no? Claro. Pero a veces en algunos locales nos dan el vino muy frío, ya sea el tinto o el blanco, porque así... Mira, ahí está el gran amigo
Roberto Yalba. Sí, bueno, este es un enólogo de La Rioja. Esto es de Bodegas Tamaral de la Ribera del Duero, mi querido Robert. Y esto es un Almariño de Rías Baixas, maravilloso, espectacular. Es una gran combinación de fruta, acidez, estructura, cuerpo, jugosidad, sin ser un vino que se sienta dulce, ¿no? Tiene mucho jugo. La etiqueta es preciosa, definitivamente, Robert. Es una etiqueta preciosa. Y me encanta lo que dice. Nunca da puntada sin hilo, la Carmina. Una maravilla de vino. Oye, una pregunta. En términos de maridaje, si alguien nos está viendo acá en Puerto Rico y dice, me voy a comprar esa Carmina para el Día del Padre, ¿con qué me lo como? ¿Con qué te comes? O sea, ¿con qué prepararías para este vino? Yo, lo primero que me vino a la cabeza es esa estupenda langosta que tienen ustedes por allá. Que es riquísima, y luego cualquier tipo de platos de arroces, en carnes blancas también, ¿por qué no? Un pollo, un conejo, son vinos que van muy bien con este tipo de platos, pescados de cualquier tipo, por supuesto, ¿no? Mira, aquí en Puerto Rico, cuando hay fiestas, cuando hay actividades familiares, tal vez uno pone una bandejita de piqueo, ¿no? Unos quesitos, unas aceitunas. Yo creo que este vino con el precio, ensalada de pulpo con tostones, 100% de acuerdo, un mofongo relleno de marisco, porque tiene la estructura, tiene el cuerpo, pero Javier no tiene asiento gallego, dice. Es de Valladolid. Parece extraño, pero yo no siento canario. ¡Qué bochiche! O sea, que mira, este vino, para los que me están viendo, aquí en Puerto Rico, aquí se come mucho mofongo, que es un plátano majado y lo rellena. ¿Comiste mofongo cuando viniste? ¿Comiste mofongo? No comí mofongo, pero en Canarias también hacemos algo parecido. Lo que es el plátano frito, machacado. Se coge, dice Emilio Cancio Bello, Javier parece argentino, pero es español. ¿Qué es esto? ¿Qué? Oye, te están aquí tratando de descifrar de dónde eres. Cuando uno tiene mucho pelo, le decimos el pelú aquí. Mira, Javier. Yo soy extranjero donde esté. Cuando estoy en España hablo y se piensa que soy de fuera. Y cuando salgo a su residencia en la tierra, soy de fuera. Exacto. Yo soy un extranjero en mi propia tierra. Bueno, mira, yo creo que este vino va muy bien con algo que pueda ser un mofongo relleno de marisco o un mofongo de mariscos a la criolla, porque tiene suficiente estructura y densidad y sensación no cremosa, sino que una sensación amplia en la boca para aguantar tal vez el farinazo, el carbohidrato, pero tiene una acidez preciosa para ir con el marisco, con el cítrico, claro. Hay vinos que es muy difícil casarlos con algo cítrico porque hay una disonancia. Este Albariño, amigos que me ven y los que me verán después en mi página, que este video quedará enganchado, es el mejor Albariño que me he tomado por este precio. O sea, por $20 usted se lleva un gran vino blanco, usted puede llevarse fácil media caja, una caja, y si lo sirve como vino de copeo o como vino para empezar la noche, se va a quedar con la fiesta, se va a quedar con el canto, como decimos en Puerto Rico. Delicioso de verdad. Bueno, vamos a pasar un poquito, si te parece, al segundo vino, que también hice un poco de trampa y lo probé antes de empezar, que es el 100% verdejo de Rueda, de Tamaral. Háblame un poquito de este verdejo, mi amigo. Perfecto. Este vino, Tamaral Verdejo, está elaborado a base de 100% verdejo. También es la variedad autóctona y característica de la región de Rueda. Rueda también se encuentra en el Valle del Duero, en la provincia de Valladolid, mayoritariamente, y está aguas abajo del río Duero. A pesar de que está aguas abajo y que está en menor cota que la ribera del Duero, también se encuentra una buena altitud. Podríamos decir que estos viñedos están en torno a unos 600, 700 metros de altitud. Esto hace, junto con el clima extremo que tenemos también en esta región, en la región de Rueda, pues que, bueno, esas diferencias de temperatura tan grandes que hay durante la maduración de la uva, bueno, empecemos por partes, puesto que en Castilla y León tenemos un clima extremo que no termina de explicar ni empezado. Tenemos unos inviernos fríos y unos veranos cálidos. Pero durante el verano, lo que hace diferente a otras regiones es que durante la noche baja mucho la temperatura e incluso puede llegar a bajar por debajo de cero en algunos momentos antes de la vendimia. Esto hace, en el caso de las variedades de uva blanca, que se mantengan los aromas y la acidez.
ayuda mucho a mantener la acidez. Este vino, para el verdejo, es un vino que buscamos que sea típico. La variedad de verdejo de por sí es una variedad muy aromática, suele tener notas también tropical, mango, papaya, también en ocasiones. Sale una guayaba también. Guayaba. Una cereza blanca, una nota también definitivamente de papaya, de mango, como tú dices, maravilloso. Uh-huh. Tiene un color amarillo, pajizo, con unas notas verdosas también. Sí. Verdejo se llama verdejo porque la variedad de verdejo, cuando llega el momento de la madurez, todavía mantiene un cariz verde en su tono, en su color. Por eso se le sigue llamando un verdejo. Y ese color también se transmite en el vino. El vino sigue teniendo, en el ribete, sigue teniendo esas tonalidades verdosas. Aquí estoy un poquito enseñando el color del vino, precioso. Es un vino muy, muy aromático, tiene su nota floral. Tiene una nota... También herbácea, pero agradable, flores blancas. Mira, ahí nos está preguntando Marí Vinera. Dice, ¿designación rueda o rueda verdejo? ¿Cuál es la designación? La denominación de origen se denomina rueda. Y el vino es un 100% verdejo. Maravilloso. Me gusta la nariz expresiva que tiene. Tiene una boca muy carnosa, mucho volumen. Se nota que se ha trabajado las lías también aquí, como en el vino anterior. Es un vino seco, pero la permanencia en sus lías durante un mes o dos meses que ha estado en depósito ayuda a que tengamos sensación de dulzor sin tener azúcar, ¿no? Que claro, ayuda también a compensar con la acidez, ¿no? Y otra cosita que tiene este vino, que le hace característico la variedad de verdejo, es que te deja un puntito amargo al final. Sí, un cierre, y cierra y limpia. Exacto, sí, más te hacen salivar también un poquito y te invita a continuar bebiendo. No es que amargue, pero sí que tiene un puntito que, bueno, si eres muy sensible al amargor, pues sí que lo notarías, ¿no? Pero que es un puntito, sin más, deja, al final de la lengua te deja ahí un recuerdo, sin más, que está ahí la sensación. Me encanta el tropicaleo. Eso no es una palabra, pero aquí en Puerto Rico no. El tropicaleo, exacto. Tiene un punto tropical maravilloso. Si uno va con los amigos a la playa, si uno va por ahí en un bote, en una lancha. Yo de hecho estoy ahora con mi familia quedándome unos días en la playa. O sea, tiene una explosión tropical en boca, pero sin ser saturado. Hay mucho vino por ahí tropical de otros varietales que tal vez tienen algo de madera para darle cuerpo, para darle estructura, o tal vez la uva recogida muy tarde, la carga alcohólica se trepa. Y un sabor muy pesado, un aroma más pesado. Sí, puedes sentir un vino dulce. O sea, aquí tienes un vino complejo, a la vez fresco, y por supuesto, como dijo Yeyo, ahora con mucho volumen. O sea, en boca es generoso, el final es largo, y te invita a ir por una segunda o tercera copa. O sea, es muy seductor, no te puedes tomar una sola copa. En términos gastronómicos, quiero que me digas un verdejo. Yo pienso enseguida en algo con limón, un marisco, pero ¿qué otros maridajes tú pensarías con este verdejo? Porque obviamente sus vinos no son cualquier vino. ¿Con qué te gusta a ti acompañar este verdejo? Hace un rato comentaste de que ustedes en Puerto Rico a veces hacen tapeo y durante el tapeo sacan el vino blanco. A mí este vino, con esta acidez tan buena que tiene, me está pidiendo un poquito de gruyère. De gruyère y de camembert también. ¡Qué rico camembert! Exacto, unos quesitos estos pesados, y también otro que es muy bueno, que va muy bien con este tipo de vino, es el Roquefort, que es muy bueno también. Juega muy bien, es así desde uno y de mira, Yeyo dice algo interesante, es que le da guineo. Yo a veces también siento en algunos vinos esa maduración, y me ha pasado con muchos vinos blancos que a veces lo que percibo es la cáscara, ¿no? La piel del guineo un poco. Ajá. No sé si es una nota madura que viene estrictamente de la uva, porque aquí no hay barrica, aquí hay lías, ¿verdad? Correcto, esto solamente va
uva y lías de porque levadura. No, maravilloso, maravilloso este vino. Este vino, no sé si Chati o Emilio o Yeyo nos pueden decir, no sé qué precio tiene en Puerto Rico, pero es maravilloso. Ahí está Estíbaliz abajo, mi amiga de Dominio del Pidio, de la Ribera del Duero, también que hacen grandes vinos. Qué rico este verdejo, 100% verdejo de Rueda, que lo consiguen también acá en Puerto Rico con los amigos de Tropical. Delicioso. Es un vino que muy bien lo escogiste para ir después del Albariño, porque tiene un poquito más de tambores. De acidez, sí, y en boca tiene más cuerpo, es más, un poquito más voluptuoso en boca. Exacto, sí. Yo tenía mi duda al principio, pero dije, pues vamos a ver, vamos a probar así primero. Te quedó bien, te quedó bien, porque siento que si tomábamos el verdejo primero, íbamos. ¿Cómo que en 16 pesos, Yeyo? Esta gente de Tropical, la verdad es que tengo que irlos a asesorar. $16 por esta maravilla de vino, que es una combinación de fruta. Ah, claro, para los padres. Es una combinación de fruta muy generosa, complejidad. Tiene una nota tropical bella, tiene una persistencia en boca, es muy gastronómico, es muy versátil. Yo pienso con un pulpo a la parrilla, con cualquier plato. Aquí en Puerto Rico se usa mucho el ajo, la mantequilla, podría ir muy bien. Yo, yéndome un poquito arriesgado, incluso le podría poner también algún mofongo relleno de chillo, algún mofongo relleno. Mira, la idea es que papá no se acuerde el lunes. Bueno, vamos ahora, si te parece, a hablar de la Ribera del Duero. Perfecto. Vamos a cambiar de proyecto, entonces. Donde tú estás ahora, háblame un poco de Tamaral en Valladolid. Bueno, Juan, que el proyecto no es todo, aunque son diferentes regiones, es la misma bodega, el mismo proyecto que es Tamaral. Pero sí, vamos a pasarnos al tinto, ¿no? En este caso es un reserva del año 2014. Nosotros los vinos de reserva elaboramos cada año una cantidad que es la que estimamos que para la cosecha que hemos tenido es un vino que pueda aguantar y que dé la talla para llegar a ser un reserva. Los vinos de reserva se tienen que envejecer según establece el consejo, un mínimo de 5 años en bodega, 2 años un año en bodega, en barrica, y otros 2 años en botella. Es decir, tiene que estar un mínimo de 3 años de crianza en la barrica, en la bodega, perdón. Tiene que estar 3 años de permanencia en bodega, ¿no? Entonces, nosotros le damos 2 años en barrica, puesto que pensamos que para el tipo de vino que hacemos y la calidad de, digamos que el potencial que tiene nuestra uva, necesitamos darle 24 meses. ¿Por qué? Los grandes vinos dicen, son los que duran mucho, sí, duran mucho, pero también son vinos que suelen ser como un potro desbocado al principio, cuando son jóvenes, se tienen que ir domando. Entonces, para esto se tiene que mantener durante un buen tiempo más rica, tipo que no lo estima necesario. Y luego se tiene qué locura de nariz, oye, que el Dios mío. Esto no lo había probado, con esto no había hecho trampa, porque solamente tenía una botella. La nariz es una explosión de balsámico, de vainilla, de un poco. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué este nariz! Es un serio de la Ribera ya. Aquí estamos 100% tempranillo, puesto que es la variedad, digamos, autóctona de. Bueno, no es autóctona, pero la tinta fina, digamos que es el clon autóctono de la Ribera, ¿no? La variedad tempranillo / tinta fina es la que verdaderamente capta la esencia de la región. Aquí encontramos un color que es más bien rojo carmesí. No tenemos ya notas violetas como podríamos tener en algunos vinos jóvenes o robles y algún crianza tal vez, pero aquí ya con este vino que tiene 4 años tenemos notas rojas, carmesí. Todavía nos encontramos con un color bastante joven. Este vino, como decía, tiene 34 meses en barrica, de roble francés y americano. Los primeros 6 meses está en barrica nueva, para que capte lo mejor la flor de la barrica. Y luego el enólogo
el equipo técnico va rotando vino por distintos tipos de madera y distintos edades de barrica, quiero decir, una barrica con diferentes usos, para conseguir el perfil de vino adecuado, ¿no? Aquí en este vino nos encontramos una buena carga frutal, unas buenas notas primarias. No, la nariz es un escándalo. O sea, la nariz para hacer un vino reserva del 2014, no sé qué precio tiene, si me pueden decir por ahí abajo. Es una nariz que me lleva a pensar en estos vinos de la Ribera del Duero, súper expresivos, con esa barrica acelerada, que no sientes esta vainilla, de que cuestan 70, 80 dólares. O sea, la nariz aquí, y Yello, y la filosofía de Tropical es encontrar vinos de gran calidad sin que te hagan un hueco en el bolsillo, ¿no? O sea, que pagues un precio razonable por un vino de gran calidad. No lo he probado todavía, la nariz es escandalosa, pero o sea, te voy a decir, percibo balsámico, percibo hierbas, percibo notas frescas también, como unos leves mentoles, fruta madura, un poco de café. Un tinto de tabaco también percibo yo, mora muy, muy madura. Mora madura, hay algo también de una cereza en anís o alguna fruta roja macerada, anisada, en el buen sentido, ¿no? Es un vino que tiene una muy buena acidez, muy buena frescura. Vamos a ver. Muy buena frescura, pero muy sedoso también. Es un vino elegante, muy delicado, con un tanino muy fino. Carajo, qué rico vino. 14% de alcohol, o sea, no es un vino desarticulado, desbocado. En la Ribera del Duero sabemos que no hay problema de maduración. Se te puede ir el acelerador hasta home, hasta full, y hacer un vino que sea totalmente desarticulado. Aquí hay frescor, como dicen, en boca. Tiene buena acidez. Para mí la acidez en los vinos tintos también es clave, no solo en los blancos. Tiene una persistencia al final, tiene una nota secante, como de chocolate negro, chocolate amargo, que te limpia la boca, te pide un pedazo de carne, una comida. Vino muy, muy serio. Muy vino, como sería yo, bien dulce. Sí, y tiene algo secante que me augura una larga vida para este vino. Yo creo que este es un vino que fácilmente puedes tenerlo en tu cava unos 10, 15 años y evolucionará. Riquísimo. Como dijo yo y ellos hace un poco, es un vino para olerlo. O sea, hay ciertos vinos que yo no me canso de olerlos y a veces hasta como que me da pena tomármelo, porque me quiero quedarme oliendo el vino. Maravilloso. Este vino es como una película, porque empieza, tiene inicio, nudo y desenlace, o sea, lo tiene todo. Catarlo ahora al principio y luego darle otro ratito y luego dentro de una horita yo creo que también cambiará, porque creo que evoluciona mucho. Mira, yo te voy a decir una locura que yo he percibido en algunos grandes Ribera del Duero, y lo he hablado, pues, con, he hecho muchas entrevistas, pero hay algo que se llama pimienta dulce. Pimienta dulce. Yo a veces, o sea, cuando tú, por ejemplo, sazonas un plato y le pones, pues, diferentes hierbas o especias, a veces le pones pimienta, mucha gente cocina con pimienta, y luego empiezas a caramelizar, empiezas en el sartén con la mantequilla, y hay un punto medio maravilloso en algunos platos y en algunos vinos, donde no es ni dulce ni salado, sino es un punto perfecto de balance, de equilibrio, entre algo que se puede sentir dulzón, pero al mismo tiempo secante, ¿no? Y aquí percibo, y es un sabor imaginado, no es una cosa mía, pimienta dulce. Y he percibido esta pimienta. Te voy a decir que no es ninguna locura, puesto que en la variedad de Tempranillo y de Tinta Fina, esa nota especial de la pimienta se encuentra normalmente. O sea, es un aroma tipificado en Tempranillo. Maravilloso, va evolucionando, va abriendo. Creo que es un vino que en Puerto Rico, gracias a Tropical, llegó hace poco, pero va a tener gran éxito. Hay que seguirlo moviendo. Es un 2014,
y se siente que fuera un 2017, la fruta muy sana, la fruta muy pura, la fruta muy clara. No es un vino que tenga unos excesos de maquillaje, sabes que a veces los vinos le meten demasiada barrica que lo terminas por cambiar, ¿no? Lo terminas por un poco esconder. Hay algunos vinos que también el defecto se le esconde con la barrica. Y sí es cierto que a veces, y en nuestra región a veces se peca, ¿no? De demasiada barrica nueva, de exceso de madera. Afortunadamente la mayoría de las bodegas comienzan a medirse un poco más con el uso de la madera. A nosotros nos gusta mantener los vinos equilibrados, que tengan su toque justo de madera, su toque necesario de fruta, y que estén bien balanceados, bien equilibrados, ¿no? Porque cuando tú bebes vino, una vez estás bebiendo fruta, y es lo que te quieres encontrar. Si lo que quieres es encontrarte madera, ya yo coges un palo y lo chupas, ¿no? O sea, no te vas a poner a catar un vino, ¿verdad? Mira, en Ribera del Duero no hay problema de maduración, obviamente no tienen, salvo circunstancias extraordinarias de un año que sea típico. Sí, lo que te quiero puntualizar es otra cosa. No tenemos problema de maduración en lo que llamamos la madurez industrial, lo que es el azúcar. Eso no es ningún problema. Lo que a veces tenemos que alargar la uva en la viña para conseguir que la semilla, que la pepita y que las pieles maduren. Es decir, la madurez fenólica, que se llama. Porque la mayoría de nuestros vinos son vinos de guarda y necesitamos que el tanino esté maduro. Y por eso a veces nos encontramos vinos con 15, 16... Claro, y por ahí quería ir. O sea, hay lugares en el mundo, por ejemplo, Borgoña, pienso incluso en algunos lugares del Valle del Loira y demás en Francia, tal vez algunos lugares en Alemania, incluso para hacer vinos blancos, que a veces hay problemas con que el sol pegue lo suficiente para la maduración. En Ribera del Duero típicamente no hay ese problema, y hay mucha tentación, o por lo menos la había en la última década, de hacer unos vinos que eran para calificar y no para tomar, que eran unos vinos demasiado concentrados, demasiado como un batido de chocolate, como un milkshake. Y esos vinos tuvieron su momento, tuvieron una crítica internacional muy bien reputada, tal vez porque los estaban comparando con los Cabernet Sauvignon de Napa, muy achocolatados. Y hubo, yo creo, un trend, ¿no? Hubo una moda de hacer vinos de este estilo. Y yo fui parte también de los consumidores que compraron muchos de estos vinos con 14.5, pero en realidad tenían mucho más alcohol, madera nueva, carros que corrían muy rápido, pero que no necesariamente duraban mucho. Y yo creo que este vino tiene eso que a mí me gusta, y es el drinkability, ¿no? En inglés se dice el drinkability. No sé si en español tú puedas decir la... No puedo encontrar la palabra exacta del drinkability, pero que te provoca tomarlo una y otra vez. O sea, es un vino de trago largo, fácil de beber, que te invita a ir una segunda y tercera copa. Delicioso. Si nos pueden decir el precio, los amigos que nos están viendo de Tropical, es tomable, claro, es tomable. No sé en qué precio está ahora para el Día de los Padres. Extraordinario Ribera del Duero, y veo un hilo conductor en los tres vinos, y hay frescura, hay pureza de fruta, no hay digamos unos intentos por esconder $30 por este vino. Un gran precio por un vino realmente espectacular. Veo un hilo conductor de una fruta muy transparente, muy clara, que se deja ver como es. No quiere ser otra cosa. No es un tempranillo que se quiere parecer a un Cabernet Sauvignon, o no es un tempranillo que se quiere... $26 para los padres. Ahora, ¿qué vino más rico? Veo en los tres vinos un saber hacer, una filosofía de no gastar tanto en mercadeo, sino más bien en la calidad de lo que va en la botella, ¿no? Un respeto al suelo, porque es un vino que es, o sea, desde la nariz dices, esto es Ribera del Duero. Extraordinario. Quiero repasar un poco los vinos. En términos de maridaje, yo sé que me vas a decir lo que ustedes comen allá en Valladolid mucho, que es pues el cochinillo y demás, pero ¿con qué acompañas lechazo. Esto? Con lechazo. Mira, aquí se toma, claro, en España, en diversas zonas de Castilla y León,
se suele tomar diferentes asados, ¿no? El cochinillo es exactamente lo mismo que el lechazo, pero es un cochino. Y el lechazo lo que es un cordero lechado, un corderito, que también es un animal que todavía está mamando de su madre, ¿no? Y que se prepara simplemente, se corta en cuartos, se pone en el horno de leña y en su propio jugo se hace. Igualito, igualito que el cochinillo, solo se echa un poco de agua, fico sal y más nada. Y esto va muy bien porque tiene mucha grasa. El cordero lechal tiene mucha grasa y ayuda a veces a acompañar estos vinos que tienen tanta estructura, que a lo mejor tienen un puntito de más de tanino. Y bueno, pues cualquier tipo de carne que tenga mucha grasa, pues te pide un vino de este empaque, ¿no? Puede ser gran vino, no lo conocía, no conocía la bodega Tamaral. Los tres vinos están extraordinarios, tanto el Albariño de Rías Baixas, la Carmina, que en este momento lo consiguen por $17 para el Día de los Padres, hasta junio creo puso ahí Yello 18, extraordinario. Eso es, más botas y menos batas. Más botas y menos batas, este fue el primer vino. Los enólogos tiene un eslogan que es que propone que los enólogos tienen que tener más botas y menos batas, es decir... Sí, más en la tierra. Eso es, más tiempo en el viñedo porque es de donde sale todo. Que el laboratorio. El potencial te lo da el viñedo, que no luego estar en el laboratorio tratando de arreglar las cosas que no pudiste arreglar en el campo. ¿Qué vino más rico, qué placer, qué privilegio conocer Tamaral, de verdad. Muy buenos vinos, como dice el colega licenciado José Lozada. Muchas gracias. Son vinos que los tres, aun si fueran de distintas bodegas, pero obviamente comprendo que es la misma, son vinos que... over deliver, como dicen en inglés, te dan más, mucho más del valor que estás pagando en este momento. Y hasta me parece, como dijo Yello, el 18 de junio están los tres vinos por $59. Gran Albariño, espectacular Albariño de Rías Baixas, mucha fruta, mucha acidez, mucha complejidad, muy fácil de tomar. Luego nos fuimos a un tropicaleo maravilloso con un vino con volumen, con un vino expresivo, aromático, el Verdejo de Rueda, el 2018. Y terminamos con un vino que realmente me ha impresionado. Yo pensaba que el Albariño iba a ser mi favorito, pues ya lo había tomado, pero este vino es una locura. Este vino es una joya. Maravilloso Ribera del Duero del 2014, en $30 se puede parar al lado de cualquier Ribera del Duero que cueste dos veces su precio. Una maravilla con 14% de alcohol, que es un número manejable, una fruta muy viva, es un vino que en boca se siente muy fresco, tiene 6 años ya. Te agradezco, de verdad que te agradezco por la oportunidad de hacer esta entrevista, agradezco a Tropical, agradezco a Yello. O sea, que sé que hay otros vinos que ustedes hacen, así que ¿ya has venido a Puerto Rico? Todavía no. Sí, bueno, y quería agradecerte a ti también por darnos la oportunidad y quería aprovechar este momento para agradecer también a toda la familia de Tropical. Sí que estuve por Puerto Rico hace poquito, estuve allí en septiembre, octubre creo que fue. Cuéntame, ¿qué te pareció este mercado? Bueno, es un mercado muy cariñoso y afectivo con los vinos españoles. Yo creo que definitivamente. Nos sentimos allá como en casa, sobre todo con la familia de Yello, y nos acogieron fenomenalmente todos los profesionales que nos atendieron, y lo cierto es que nos sentimos como en casa. Tienen un profundo conocimiento del vino español, la verdad es que los conocen muy bien, y no puedo decir más que buenas palabras para el mercado de Puerto Rico. Bueno, hermano, sé que ha sido... Gracias a toda la familia de Tropical, a Emilio, a Chati, a Yello. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos ahora como planeta pasando unas grandes pruebas, pero vendrán tiempos mejores. Créeme que yo voy a seguir haciendo ruido. Aquí en Puerto Rico decimos ruido, pero realmente estamos dándole buena promoción y publicidad. Yo no vivo de esto, no vendo vinos, simplemente me entusiasma encontrar, al igual que a Yello, vinos de gran calidad que no tiene que costarte la hipoteca de la casa. Y este vino me ha impresionado enormemente. He tomado mucho Ribera del Duero, con mucho marketing, con mucha etiqueta ubicua que cuesta tal vez $50, $55,
y este vino por 30, que es lo que está aquí, tiene igual o mejor calidad. Muchas gracias, hermano. Sé que pronto podemos hacer un encuentro con otros vinos que ustedes tienen, y ya sabes que acá en Puerto Rico tienes tu casa. Que todo vaya bien por España y que pronto recuperemos toda la normalidad. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Igualmente, que vaya todo muy bien por allá, y esperemos que rápidamente pasemos toda esta cosa llamada COVID y nos olvidemos ya. No, y empecemos a contar como las historias de los abuelos, que digan, pues aquella época que nos encerramos en casa y tal, y todo vuelve a la normalidad. El mundo y el vino son más fuertes. Un abrazo, hermano. Gracias. Que tengas buenas noches. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao. Bye, bye.